un subwoofer JL Audio en competencia de SPL. En esta ocasión se los vamos a presentar. Lo porta este pickup que está participando en el primer Gran Car Show realizado en la ciudad de Saguayo, Michoacán. Es una Datsun. Está súper bien restaurada. Está muy bonita la pickup. Y la metieron a competir en SPL. La caja acústica ocupa gran parte de lo que es el respaldo. Llama la atención, la verdad, que estén utilizando este tipo de subwoofer para pruebas de SPL. Lo están alimentando con un amplificador de 1000 watts RMS. Y está pegando 136.6 en su primer intento. De alguna manera es lógico que esté dando ese número. No es un subwoofer que se ha utilizado en ese tipo de aplicaciones. Es más para vehículos de calidad de sonido. Pero este loco por el car audio quiso probar a ver cuánta presión generaban ese subwoofer en el interior de la cabina de su pickup. Ahí se escucha un poco cómo vibra la lámina de la cabina por la presión que está generando ese subwoofer JL Audio. Ahí está, el resultado final fue de 136.5, categoría de C2. No sé si alcancen a ver ahí cómo todo el respaldo forma parte de la caja acústica sellada que se fabricó para este subwoofer. Ellos bien saben que no es ni un subwoofer, ni una caja acústica, ni un sistema para SPL, pero a veces quisieron pasar, divertirse y de paso ver cuánto pegaba, cuánta presión generaba este subwoofer que utiliza toda el respaldo. ¿Qué les parece la solución que encontraron para poder integrar ese subwoofer JL Audio W7 en la pequeña cabina de esta Datsun? Cuando se trata de locos por el car audio.